La gobernación busca recuperar el lago que se encuentra en el emblemático parque de El Guairá, que se secó cuando se taponaron todos los desagües pluviales que desembocaban allí. Ayer iniciaron los trabajos de limpieza de todo el lago y la remoción de ramas que crecieron por el abandono del sitio. También se trabaja en la canalización de los desagües pluviales dentro del lago, en tanto que los demás cauces serán analizados para su arreglo y poder volver a desembocar ahí el agua tras cada temporal, indicó el jefe de servicios y mantenimientos de la gobernación, Carlos Fernández. En el día de ayer la oruga ya se constituyó de primera hora aquí en el parque de Guairá por disposición del señor gobernador licenciado César Luis Sosa, para que realice los trabajos de limpieza en forma general y tratar un poco de recuperar lo que es la laguna y darle vida nuevamente. Bueno, ¿en qué consiste el trabajo que están realizando, don Carlos? Sí, justamente eso, tengo entendido que después de varios años se está haciendo una limpieza general nuevamente de la laguna. Justamente se contrató una oruga grande para que pueda realizar esos servicios, esos trabajos. Yo creo que en el día de hoy, si no mañana, primera hora, en el transcurso de la mañana, estará culminando sus actividades para luego seguramente el gobernador, ya que tiene muchas ideas y de trabajo en este sector. Bueno, don Carlos, también están haciendo una suerte de ensanchamiento, un poco también de lo que sería el futuro lago nuevamente. Ensanchamiento no por limpiar todo, una limpieza general hasta el borde que corresponde, ¿verdad? Ya que estaban totalmente de maleza, muchas tierras, ya que hace mucho tiempo no contaban más con agua, era prácticamente un arenal, así que muchos yuyos, ya haciendo una limpieza general, solamente con este tipo de maquinaria uno puede realizar en forma los trabajos, y gracias al señor gobernador ya hoy día se están haciendo los trabajos acá desde tempranas horas, desde las 6 de la mañana ya están trabajando en forma continuada, así que esperemos que ya tenga la culminación para poder entrar a hacer las otras cosas que el gobernador disponga. Bueno, posteriormente, don Carlos, imagino que van a hacer una suerte de estudio también como para poder llenar el lago este. Sí, por supuesto, justamente eso es la idea, reavivar un poco, darle vida nuevamente a este lugar, ya que es el pedido de muchos ciudadanos de Villarrica, están solicitando que se pueda un poco llenar nuevamente de agua, inclusive de poner patos, gansos, todas esas cosas, y seguramente el gobernador ya está tomando las medidas y seguramente él va a comunicar qué va a estar realizando en ese sector.